pronto estamos viendo muchos más detalles de la nueva producción de Televisa llamada Si nos dejan. Se puede decir que esta es una nueva versión del éxito Mirada de Mujer. Primero se supo que Eduardo Yáñez sería el protagonista. Después, lamentablemente, tuvo que renunciar debido a problemas de salud. En su lugar entró Alexis Ayala, quien con una trayectoria de más de 30 años, hasta ahora consiguió un papel estelar. La protagonista de la historia es nada más y nada menos que Mayrin Villanueva. Y tras darse a conocer que el joven galán de la producción es Marcus Ornelas, también se confirmó la participación y el enorme regreso de Gaby Spani. Este es el Moro de la Fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. En serio, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! La nueva producción de Televisa nos cuenta la historia de una mujer madura y madre de familia que ve colgando de un hilo su matrimonio estable al ser cortejada por un hombre joven. Mayrin Villanueva hará ese papel protagónico. Y como parte del cuadro principal de la historia, también estará Gaby Spani. Esta actriz venezolana recientemente acaba de aterrizar en nuestro país azteca, después de haber triunfado a lo grande con el reality show Bailando con las Estrellas en Hungría. Bastante lejos, ella demostró los grandes y enormes dotes de bailarina que tiene. Pero pues quieras o no, ya la extrañábamos. Ahora, esta actriz regresa a la producción de Carlos Bardazzano para darle vida al personaje de Fedora, la mejor amiga de la protagonista. Gaby interpretará a una mujer completamente liberal y que no tiene complejos morales. Ella terminará protagonizando un romance con el hijo de Alicia, o sea, el papel de Mayrin Villanueva. La actriz de 47 años de edad hará este papel, que en los años 90 encarnó Margarita Gralia, una total socialite e ícono mexicano. Esta participación en general representa un gran reto para la venezolana, pero por las características de su personaje. Fedora es una mujer que rechaza la idea de envejecer. En la historia, ella está por cumplir 50 años y es súper entusiasta de las dietas, la alimentación vegana, los procedimientos estéticos, las terapias para bajar de peso y mantener la juventud en la piel. Si nos dejan, es una historia escrita por Leonardo Padrón. Él ha participado en la creación de grandes éxitos como Rubí, adaptada de una obra original de Bernardo Romero. La dirección de este melodrama estará a cargo de Luis Manso, quien ya participó en Como tú no hay dos, al igual que de Carlos Koch, quien participó en Rubí y El Dragón. Esta telenovela marcará el regreso de Gaby Spani, no solamente a México, sino también al género melodramático. Ella ha estado alejada de la pantalla chica y de estas historias por 7 años. Pero eso sí, la actriz venezolana nunca dejó de estar en la polémica. En los últimos meses, lamentablemente, tuvo un conflicto legal con el periodista Gustavo Adolfo Infante. En los tribunales, ella salió perdiendo. Ese proceso legal inició en 2019 y duró aproximadamente un año y medio. Según lo que mencionó el abogado del periodista, ahora Gaby Spani deberá de pagarle aproximadamente 400 mil pesos para cubrir solamente el gasto de este proceso legal, algo que en serio se llevó hasta las últimas instancias, pues cada vez que entre jurídicos se le daba la victoria al periodista, Gaby solicitaba un amparo, pero todo terminó cuando se dio a conocer la resolución final de este caso. Pero bueno, dejando a un lado ese trago tan amargo, y después de varios años de estar fuera de los reflectores, Gaby Spani regresa. A través de redes sociales, ella se ha mostrado muy entusiasmada, ya que escribió: "A partir de que hice el casting, me enamoré. Yo quería trabajar en un drama así. Es mi gran regreso a Televisa, con un personaje maravilloso y estoy muy agradecida con todo. Es una bendición". Además de mencionar que esta era la oportunidad perfecta para adentrarse en una historia que en su momento a ella también la atrapó, Gaby con sus propias palabras también dijo: "Le voy a entregar toda mi alma como Fedora, porque es una historia muy buena, con ese drama que siempre me ha gustado hacer. Haré el rol que en su tiempo hizo Margarita Gralia, un gran personaje, maravilloso en todos los sentidos". Este fue el Moro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. No te vayas sin antes checar este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.